Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora el contacto es con el licenciado Ramiro Beltrán, candidato suplente a la vocalía del IES, para hablar sobre precisamente la crisis en la seguridad social del país y cómo se va conformando el consejo directivo de esta institución. Licenciado Beltrán, gracias por estar con nosotros. Soy Fausto Yepes, bienvenido. ¿Tenemos algún gracias, problema? Fausto, muy gentil. Con el micrófono, por favor, no sé si podemos... Estamos ya listos. Licenciado Beltrán, gracias nuevamente, bienvenido. Usted está como suplente en el binomio que integra con Ramiro García Falconi y precisamente usted en el como candidatos para la vocalía del Seguro Social. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes se han planteado en este proceso de aparente cambio en la seguridad social? Nosotros tenemos una propuesta que hemos venido trabajando desde un grupo de profesionales que tenemos un observatorio de la seguridad social y que tenemos trabajados desde hace muchos años y que tiene que ver con la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en cuanto se refiere al modelo de la seguridad social de solidaridad y de reparto. Pero consideramos que hay la necesidad de hacer un cambio en el modelo administrativo que partiría de una necesidad de una gobernanza y de un gobierno distintos a los que en este momento se está ejecutando al interno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué planteamos entonces con esto? La necesidad de partir de una verdadera autonomía institucional que es la que no ha permitido efectivamente ir construyendo a pasos agigantados e impedir que en el futuro los partidos políticos que ganan los procesos electorales se apropien de la institución y lo conviertan en un barril sin fondo y acabando con todas las aportes de los 3.700.000 afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿En qué consistiría además esta? En la necesidad, a partir de ello que le he indicado, de la autonomía, la correspondiente traslado de una democracia participativa y consultiva, de tal manera que la proyección que pueda ejercer el IES se refiera a cualquier cambio de servicios o de nuevos seguros, estos estén debidamente financiados y no se cree efectivamente un caos cuando se trata de favorecer el grado de participación en los derechos de la seguridad social. No obstante, tenemos entonces, sí, dígame. No obstante, de esto, licenciado Beltrán, ustedes deberán entonces, para llegar a concretarse esta designación, contar con el apoyo de las organizaciones. ¿Cuántas han apoyado a este binomio? Solamente déjeme terminar con la idea. Perfecto. Aquí tenemos la propuesta de la creación del fondo de cesantía que le permitiría dar una solvencia y estabilidad al instituto de 20 a 30 años en el tiempo. Ahora, con respecto a esta segunda pregunta que usted señala, nosotros tenemos el respaldo del FUT, del Parlamento Andino y de la Unión Nacional de Educadores y de la FEUNAS, que contaríamos entonces con 10 de las 16 organizaciones que son los electores. ¿Cómo estaría conformado? La CTE, la CSC, la CEORS, la CEDOCUT, la CEDOCLAT, la UGTE, la Unión de Trabajadores, la Unión General de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, la FEUNAS y la CUTAE. En el caso de la Unión Nacional de Educadores y en el caso de la CTE, organizaciones que tienen más de 70 años de vida en la historia del Ecuador y que son organizaciones con gran solvencia y no organizaciones fantasmas que aparecen a partir del 9 de octubre, de tal manera que tenemos un respaldo de organizaciones de esta naturaleza. Y esta referencia es precisamente porque hubo organizaciones recientemente aprobadas que ingresaron en este proceso y que incluso hubo denuncias de supuestos intentos de tomarse esta vocalía por parte de gente que no tendría representación. Sí, a eso me refiero. Prácticamente son aquellas organizaciones que están en la Central Única de Trabajadores,
de mal momento, de recuerdo, en la historia del país, que son las organizaciones que comenzaron la división del movimiento sindical y que dieron el apoyo a ese gobierno del señor Correa y luego del señor Moreno, y son organizaciones que con facilidad se suman a cualquier forma no ética de comportamiento una de laboral ellas la, y mucho menos social. ¿Una de ellas la CUT? Una de ellas es, las que han planteado, es la Central, Central Única de Trabajadores, la Unidad Laborista Sindical y otra fuerza sindical que han planteado, que son nuevas instituciones, de tal manera que no son organizaciones de tercer grado y por lo tanto no cuentan efectivamente con el apoyo de las organizaciones que forman parte de los grandes electores y que así se ha procedido con el reglamento elaborado luego del decreto 571 de expedición de la Presidencia de la República. ¿Por qué se denunció que habían estos grupos intentando tomarse esta vocalía del IES? Y se mencionó inclusive, por ejemplo, el nombre de Richard Gómez, un conocido representante del CUT y también conocido por su cercanía y su afinidad con el partido del expresidente Rafael Correa. La historia de la unión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante estos 15 años es dolorosa por la falta de ética y por la falta de moral a lo interno del instituto. Son en estas épocas donde la crisis a la que le han llevado de manera provocada para ir hacia su privatización ha hecho que nosotros reflexionemos respecto del patrimonio que tiene esta institución. Y según nuestros estudios, son de 25.800 millones de dólares que tiene en la institución, de tal manera que ese es un dinero que ni siquiera la sumatoria de todos los bancos lo alcanzaría, y con un ingreso mensual de 360 millones y anual que sobrepasarían los 4.500 millones de dólares. Se juegan entonces eso, porque la historia que nos ha dejado y nos cuentan aquellas personas que han estado como presidentes del consejo en la época del Correato y también del Morenato, señala efectivamente que hay y han llevado a una crisis. Por lo tanto, casi todos están con juicios penales, incluso uno de ellos prófugo de la justicia. Ramiro González. De manera que las personas tenemos memoria histórica y la vamos a recordar, y necesitamos entonces que esa vocalía que defiende y defenderá los derechos de nosotros los trabajadores, los que construimos con nuestras manos esta riqueza colectiva, tiene que venir a fortalecer y a beneficiar a los trabajadores, a los afiliados y los jubilados. Por lo tanto, siendo esta una propuesta de defensa de la seguridad social y que recaiga los principios de la seguridad social y por los que pagan además seguros sociales los afiliados, tengamos el derecho de ver un IES eficiente, de calidad, y que sus servicios y prestaciones sean de dignidad para fortalecer efectivamente la calidad de vida de nosotros los afiliados. Es importante saber entonces lo que está en manos del Consejo Directivo del IES, que tiene entre otros al representante de los trabajadores, en este caso, que es lo que se podría ya elegir ya en los próximos días, en las próximas horas seguramente. En el Consejo Directivo del IES, ¿qué tipo de decisiones son determinantes en cuanto al funcionamiento de la seguridad social? Y nos referimos en concreto al tema del seguro de salud, al tema de las jubilaciones, nos referimos también a las operaciones que se realizan financieras principalmente. Son, como usted ha mencionado, más de 25.000 millones de dólares en activos, en patrimonio, que es algo sobre lo cual hay que tener una gran responsabilidad en el manejo. Se debe tener cuidado en lo siguiente. Primero, en el manejo de el dinero y de los ingresos que tienen anualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y buscar una reforma en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y tienen que aparecer efectivamente con mayor claridad las inversiones privativas y no privativas, porque son elementos que nosotros necesitamos observar eso. Luego de ello, necesitamos tener presente la decisión de cobrar los 24.000 millones de dólares que debe el Estado y los 1.800 millones que debe la empresa privada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que estas deudas sean canalizadas en el presupuesto general del Estado, y el otro, proceder a realizar
coactivas en el ánimo de demandar y de exigir que este presupuesto sea canalizado de manera adecuada. Ese es otro de los elementos que nosotros necesitamos ver. Y otro elemento al que se suma a estos es que necesitamos nuevamente se regrese a la condición antigua de separación de presupuestos y de contabilidades de los seguros. No se puede mezclar como ha sucedido en estos últimos 15 años, lo que ha provocado la crisis del seguro de pensiones, para trasladarle al seguro de salud, donde ha habido raterías y ratones, de tal manera que hay que proceder a una investigación. Y le doy un dato. La última investigación denunciada por nosotros en la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual soy miembro, la Contraloría hace una referencia a un ítem en el hospital de Guayaquil, en el Teodoro Maldonado Carbo, donde existe un sobreprecio de $1,087 de sobreprecio en un medicamento. Y nosotros en nuestras investigaciones hemos realizado que en corrupción, en el caso del presupuesto de salud, se va entre el 25 y 30% del presupuesto. De tal manera que otro de los problemas fundamentales en el instituto y en ese Consejo Superior será la lucha anticorrupción para descubrir las bandas internas y las bandas externas que se han aprovechado del dinero de nosotros, los trabajadores y los jubilados, para crear un ambiente de ética y de buen modelo de manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de sus prestaciones. ¿Cree usted esos finalmente serían elementos primordiales de ingreso? ¿Cree usted, licenciado Beltrán, finalmente que hay todavía intención por parte de estas mafias de captar puestos en el Consejo Directivo del IES? Entiendo que todo puede ser posible en estas necesidades y en esta democracia que nos han planteado en el país. Una democracia donde no es participativa ni consultiva, y por lo tanto los electores, en el caso de la asamblea o en el caso de los afiliados y jubilados, no tenemos ningún derecho de participación. Por lo tanto, consideramos que hay que tener mucho cuidado respecto de estas situaciones y efectivamente comenzar a hacer un análisis de participación tanto en el seguro para que sea defendido por nosotros los afiliados, independientemente de que tengamos o no ser favorecidos de acuerdo con la ley en el para ir al Consejo Superior, al Consejo Directivo del IES, y la otra es que nosotros veamos los caminos alternativos para instaurar en el país un camino de ética, de honradez y de moral. Y que así finalmente ocurre en la seguridad social, que beneficia también a tantos y millones de personas en nuestro país. Licenciado Beltrán, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, a su radio y a su medio de comunicación. Muy gentil. Gracias, licenciado Ramiro Beltrán, candidato suplente a la vocalía del IES. Él fue presidente de la Unión Nacional de Ecuadores y también es parte de la Comisión Anticorrupción. Ha hablado sobre las propuestas para salir de la crisis en la seguridad social. Es uno de los candidatos, es parte del binomio integrado por Ramiro García Falconi y él precisamente Ramiro Beltrán, para ser parte del Consejo Directivo del IES. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.